Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva edición de Ciencia con Tapas. Ya sabéis, y me voy a permitir la lindeza de tutearos a todos, porque estamos todos aquí de forma informal, aunque sea un salón de actos y no sea la típica cafetería en la que hemos estado desarrollando últimamente esta jornada. Como sabéis, la Ciencia con Tapas es una iniciativa que tiene el Instituto de Biología Molecular y Celular, que está dirigida fundamentalmente a divulgar temas científicos, avances científicos que pensamos que son de interés para la sociedad. Nos dimos cuenta hace ya muchos años que el hacer una serie de divulgación científica dentro del recinto universitario era como un poco atractivo para la sociedad, en el sentido de que no llegaban, pensaban que iban a ser extremadamente técnicos y por lo tanto había una carencia enorme del público en general, en este tipo de actividades, con lo cual se nos ocurrió el hecho de poderlas trasladar, estas jornadas, al centro de la ciudad y principalmente a un centro que fuera, o a un lugar que fuera lo más informal posible, como puede ser una cafetería, un restaurante, etcétera, donde la gente se sienta cómoda y mientras toma una tapa pues oye un debate científico, un debate de actualidad, en unos términos muy comunicativos, poco técnicos, obviamente, no vamos a utilizar tecnicismos aquí, no es un foro para utilizar tecnicismos, sino simplemente divulgar e intentar educar acerca de temas científicos a la sociedad en general. En algunas ocasiones reforzando pues, temas que conocemos y conceptos que conocemos, y en otras ocasiones derrumbando mitos y leyendas que se generan a través de los avances científicos. Y por lo tanto, siempre contamos con un panel de expertos en la temática que vamos a discutir para poder transmitir de la forma más fehaciente esa divulgación, esa educación, esos avances dentro del tema seleccionado. En esta ocasión, bueno, estas jornadas se empezaron a realizar en Elche hace unos años, posteriormente las trasladamos a Alicante, donde el EFNAC y la cafetería que hay a la salida del EFNAC fue muy amable al invitarnos a realizarlas allí en un ambiente muy distendido. Y una de las últimas que se realizaron en Elche fue a raíz de la celebración del Festival de Elche en esta ciudad, y a raíz de aquella que hicimos una ciencia con tapas en este mismo recinto acerca de la nutrición y la diabetes, el público en general, la sociedad, nos pidió que repitiéramos y que volviéramos a realizar esta jornada en Elche, lo cual a nosotros nos congratuló mucho, y desde luego desde el Instituto de Biología Molecular y Celular no nos lo hemos pensado dos veces y hemos vuelto a reprogramar la ciencia con tapas también en Elche. De tal manera que ahora lo vamos a hacer de forma alterna en Elche y Alicante. Un mes en Elche, otro mes en Alicante, discutiendo los temas, los mismos temas, tanto en una ciudad como en otra, de esa forma alterna. Y creemos que con eso vamos a divulgar en las dos ciudades pues, esos temas científicos apadrinados, como siempre, por parte del Instituto de Biología Molecular y Celular. Y ya les adelanto que las tapas también las paga el Instituto de Biología Molecular y Celular. Siempre lo suelo hacer al final para tener, obviamente, a todo el mundo aquí, pero como ahora las tapas son al final, pues simplemente ya se lo avanzo para que no nos dejen y puedan tener acceso a esas tapas y esa cervecita. ¿De acuerdo? El tema que hoy nos hemos escogido es un tema que ya discutimos en Alicante, se llama la dermocosmética molecular y la búsqueda de la eterna juventud, un poco a raíz de ese posicionamiento o de esa moda que existe entre la sociedad, la moda de la imagen. Todos queremos ser mucho más altos, mucho más esbeltos, mucho más jóvenes, mucho más de todo, y luchar contra el envejecimiento sea como sea, lo cual genera un nicho de negocio para la industria cosmética que es impresionante, lo cual nos lleva a que existan algunos conceptos erróneos acerca de lo que es la dermocosmética, lo que es la dermatología, y también de lo que se puede llegar a conseguir con ella. Es decir, obviamente veremos hoy con nuestros invitados que el elixir de la eterna juventud todavía no hemos llegado, pero sí es cierto que cuidar la piel es algo esencial, y cuidar la piel obviamente hace que, como órgano mayor que tenemos en nuestro organismo, nos dé un mayor bienestar y una mayor salud. Y para ello hoy contamos con el doctor Manuel Asín, que es el director del Centro de Dermatología y Estética de Alicante, que nos va a hacer una introducción sobre el tema de los mitos y las leyendas dentro del campo, este campo de la dermocosmética y de la dermatología. También contamos con la doctora Cristina Menchón,
que es directora de proyectos en la empresa Antalgenics, que es una empresa de la Universidad Miguel Hernández, es un spin-off de la Miguel Hernández, en la que una parte de sus investigaciones está dirigida al desarrollo de nuevos cosmecéuticos, productos para la aplicación en el cuidado de la piel. Y por lo tanto, también nos podrá avanzar un poco acerca de las impresiones desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista empresarial, del mundo de la dermocosmética y de algunos de los proyectos, aquellos que obviamente no sean confidenciales, que nos podrá también ilustrar cuáles son las tendencias o las demandas dentro del mundo empresarial en el campo de la dermocosmética. Pero antes de entrar en ceder la palabra al doctor Asim, una brevísima introducción por mi parte, aunque yo estaba puesto ahí como ponente, normalmente yo no soy ponente, pero simplemente una brevísima para situar un poco el tema. Como decía, la dermocosmética molecular y la búsqueda de la eterna juventud. ¿Qué entendemos por dermocosmética molecular para todos aquellos? Pues es simplemente corregir, como ahí nos dice, corregir esos signos de la edad en la piel basándose en el conocimiento de los mecanismos responsables del envejecimiento cutáneo. Hasta hace unos pocos años, no muchos, obviamente las empresas de cosmética lo que se dedicaban era a producir extractos en donde hacían unas reivindicaciones de unas actividades, pero con muy poca prueba científica o con pruebas científicas realmente escuetas. Hoy en día el paradigma de la empresa cosmecéutica, de la empresa cosmética, ha cambiado sustancialmente y ha cambiado porque el cliente, el usuario de la cosmética, también demanda, obviamente, mucha más solidez científica a la hora de poder utilizar una determinada crema. Ya no vale que me digan que la crema del caracol siberiano, por ser caracol siberiano, es un anti-envejecimiento muy bueno, simplemente por el nombre raro, sino que ya lo que se busca es demuéstreme usted que realmente puede frenar esos signos o puede tener un beneficio en la expresión cutánea, en la fisiología cutánea. Por tanto, tenemos que esa dermocosmética, por eso le aplicamos el término molecular, porque ya desde hemos observado que existe esa demanda de mayor información científica, de mayor prueba científica a la hora de demostrar cómo funcionan los cosméticos. En otras palabras, la dermatología molecular la podríamos decir que es la ciencia de la belleza, y como es la ciencia de la belleza, porque hay una demanda por parte de la sociedad de la misma en estos momentos, de la sociedad de la imagen, pues obviamente no nos quiere extrañar que hay un mare magnum, una plétora de compañías que se dedican obviamente a este campo, al desarrollo de esta dermatología, de esta dermocosmética de tipo molecular, y cada vez va creciendo más y más el número de las mismas. De hecho, muchas farmacéuticas están derivando hacia la dermocosmética molecular porque el desarrollo de medicamentos presenta unos inconvenientes y unos riesgos demasiado elevados, y por lo tanto es mucho más fácil el desarrollo, pero eso es otro tema en el que no voy a entrar en estos momentos. Si uno tiene en cuenta cuál es la definición de cosmético como tal, y es la definición que da la Unión Europea del cosmético, uno tendría que decir que toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales. Como uno puede ver, no hay ningún cosmético, según esta definición, que esté dirigido a corregir el envejecimiento, ni muchísimas de las cosas que estamos haciendo. De hecho, en esta definición, implícitamente, un cosmético es aquella, no, es una sustancia que no puede pasar a la barrera, el estrato córneo de nuestra piel. Es decir, no tiene que tener permeabilidad cutánea, actúa simplemente en la superficie. Y esta es la definición que hace la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea del mismo. Obviamente, eso no es lo que demanda la sociedad. Una crema hidratante no es lo único que demanda, y por lo tanto hay que distinguir el cosmético con el nuevo concepto que surgió posteriormente, que es el concepto de cosmecéutico. Y la palabra cosmecéutico es una palabra que deriva de la unión del término cosmético con el término farmacéutico, y hace referencia a todos aquellos cosméticos, entre comillas, que tienen áreas de acción mayores que los cosméticos, los que acabamos de definir, ¿eh? Aunque sin llegar a ser medicamentos, sin llegar a ser fármacos. Quiere decir que su diana se encuentra en la epidermis y como mucho en la dermis, pero que no tiene una distribución sistémica. Es la unión entre, sería lo,
La unión no es, llega a ser un medicamento, no llega a ser un fármaco, pero es un poquito más que un cosmético, porque el cosmecéutico sí tiene que tener una actividad biológica demostrada. Y ahí es donde estos cosmecéuticos sí son aquellos que, a los cuales nos referimos cuando hablamos de la cosmética o la dermocosmética molecular. No es un simple cosmético, no es un simple pintalabios, no es una simple crema hidratante, es algo que realmente modifica la acción de las células que están o bien en la epidermis o incluso llegando a la dermis y dotándoles de unas nuevas propiedades. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que decir es que obviamente un cosmecéutico no corrige ninguna patología, porque no es un medicamento, no nos confundamos. Y esa es la parte difícil a la hora de diseñar cosmecéuticos, al igual que cosméticos, que no corrigen patologías. Con lo cual el cliente, el usuario de los mismos, nunca ve los efectos. Porque si uno tiene un dolor, en el que sea, de muelas, un dolor de pie, se toma un paracetamol y inmediatamente dice, funciona. Pero si uno se pone una crema anti-envejecimiento y todos los días envejece y todos los días se ve en el espejo, difícilmente puede ver algo, porque los cambios son tan minúsculos que son imperceptibles para nosotros. Y por tanto, ¿eso qué hace? Que el usuario normalmente se sienta muchas veces defraudado de la crema que está utilizando, con lo cual cambia absolutamente de crema. Y ahí es una de las razones en que el mundo de la dermocosmética y de la cosmecéutica tiene una tasa de recambio brutal. Y las compañías que se dedican a esto tienen que estar innovando cada poquito tiempo. Un medicamento lo puede estar uno tomando por 20 años y siempre notará que tiene un efecto beneficioso. Un cosmecéutico, como no lo note, va a estar cambiando de cosmético porque el marketing es el que va a dirigir, obviamente, el marketing junto con una buena, con un buen pilar científico sólido, es el que va a dirigir la atención del usuario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que algunos campos de aplicación de estos cosmecéuticos, obviamente el envejecimiento, las arrugas de expresión, la pigmentación, la protección ambiental, la firmeza, la alopecia, incluso el acné, la celulitis, un poco de fibrosis, un poquito de sudoración o hipersudoración, los antiperspirantes, es decir, tenemos muchos campos en donde se puede estar aplicando dicho cosmético. Quizás el primer cosmecéutico conocido es la toxina botulínica, el famoso tratamiento Botox, para la reducción de las arrugas de expresión. Este es un cosmecéutico que se detectó de forma casual, obviamente, con unos médicos tratando el estrabismo. Obviamente observaron que la inyección, los médicos en Los Ángeles, observaron que la inyección de la toxina botulínica además tenía una reducción de esas arrugas de expresión y a partir de ahí empezaron a utilizarla y posteriormente Allergan realizó la solicitud a la FDA en Estados Unidos y se la aprobó para el uso como cosmético. Es uno de los cosmecéuticos más utilizados. Desgraciadamente no se puede comprar directamente en ninguna tienda y lo tiene que aplicar un médico con conocimiento, obviamente, porque la toxina botulínica es extremadamente tóxica y obviamente una sobredosis de la misma lo que hace es paralizar completamente los músculos faciales y dejar sin expresión la cara, que es uno de los efectos secundarios cuando no se aplica correctamente. Obviamente el tratamiento Botox funciona, y creo que aquí el doctor Asín lo podrá corroborar fundamentalmente. Aquí hay una fotografía en donde están estas arrugas en el ceño, y obviamente después de unas semanas del tratamiento de la inyección localizada de toxina botulínica, ellas desaparecen completamente. Se está utilizando también para muchas otras cosas la toxina, y es un buen concepto en ese sentido. Okay. Bueno, como la toxina botulínica pues funcionaba, pues obviamente las empresas de cosmética, las cosmecéuticas, se dedicaron a intentar buscar imitadores menos tóxicos y que la gente se pudiera aplicar en casa y que tuvieran un efecto, posiblemente no tan eficaz como la toxina botulínica, pero sí que al menos un efecto a la hora de eliminar las arrugas de expresión. Y de ahí nació uno de los péptidos iniciales que se llamó la argirelina, que esa argirelina, tras la aplicación de 30 días, reduce hasta un 30% esas arrugas de expresión. Y es uno de los imitadores de la toxina botulínica, que es seguro que se puede aplicar en casa sin ningún tipo de problema, a diferencia de la toxina botulínica. Pero no esperemos tener exactamente el mismo efecto que la toxina botulínica, porque obviamente los niveles de potencia y de eficacia son de 3 órdenes de magnitud. Por tanto, no lleguemos a pensar que esto puede ser exactamente la toxina botulínica. Es un imitador.
¿El futuro de la cosmética, de la dermocosmética? Pues ahí yo creo que, en mi opinión, hay dos futuros que se están empezando a demandar. Uno es la cosmética personalizada. Obviamente, la cosmética personalizada significa que vamos a tener, si cada vez estamos modificando con productos lo que es la fisiología cutánea, obviamente esa fisiología cutánea depende en cada persona, tiene unos mecanismos y tiene, obviamente, unos efectos, unos defectos u otros, porque todos, obviamente, no somos iguales, somos muy heterogéneos. Y por lo tanto, la cosmética personalizada, en donde se hace un análisis genético para ver la respuesta, por una parte, a determinados agentes, pues se está imponiendo, y hay compañías como One Gene, como veis aquí, que ya oferta productos dentro de la cosmética genómica, en donde predicen la potencial respuesta a una serie de cosmecéuticos de las personas. Otra de las tendencias es la cosmética de precisión, es decir, ya vamos a ir a buscar mecanismos muy específicos y a esos mecanismos personalizarlos al máximo, intentando utilizar esa precisión y no que sean cosméticos que actúan de forma extremadamente amplia. Son dos conceptos que en estos momentos se están contemplando dentro del mundo de la dermocosmética y de la cosmecéutica. Obviamente, me temo que la eterna juventud, por muchas operaciones que uno se haga, no es algo viable. Aquí tenemos un ejemplo del señor Maradona, que obviamente quiere parecer cada año más joven, pero no sé si para alguien de los que estáis sentados lo consigue, no llega, me temo que no es viable, y que los métodos milagrosos por ahí ofertados tampoco lo son, aunque la ciencia, obviamente, y los científicos intentaremos continuar intentándolo. Así que simplemente terminar con en las plataformas que se han creado en el Instituto de Biología Molecular y Celular dentro de este campo de la dermocosmética, y una es esta plataforma de investigación en piel. Y simplemente con esto es una introducción de lo que es la dermocosmética molecular, y ahora le cedo la palabra al doctor Asim para que nos ilustre en su presentación. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias Antonio, es un placer siempre compartir estos ratos con una persona, estas personas de esta calidad científica y humana, y muchas gracias por haber aclarado que lo de las tapas era después, porque he entrado y no he visto nada, y madre mía, aquí veremos a ver cómo acaba la tarde. Bien, me toca hablar de mitos y realidades en estética. Y vamos a plantearles primero una pregunta. ¿Sirve para algo la cosmética? Bueno, aquí tienen ustedes una paciente afecta de patonimia. La patonimia es una de las patologías que realmente cuando te viene una, pues desearías mandársela a un compañero. Porque son estas personas que no admiten su imagen. Como no admiten su imagen, agreden la propia imagen. Esta persona en concreto, pues aparte de verse arrancar las cejas, pues llegaba a clavarse tijeras, etc. Y claro, como la imagen pues sale perjudicada de estas acciones, pues les gusta menos, y como les gusta menos, la agreden más. Y es un círculo vicioso realmente complicado. Bueno, pues a esta mujer la curamos. ¿Y la curamos cómo? La curamos con cosmética, evidentemente con la colaboración de un psiquiatra. Pero una mujer que la maquillábamos a diario, la hacíamos venir todos los días, y para comprobar que no se había tocado el maquillaje. ¿Cómo no se había tocado el maquillaje? Pues no se veía tan mal, como no se veía tan mal, mientras el tratamiento del psiquiatra iba haciendo efecto, y al final es que la señora pues está curada. En el otro platillo de la balanza, pues aquí tienen ustedes un efecto secundario de un cosmético. Esta es una paciente inglesa, creo que era, vivía por aquí cerca, vivía en los Arenales, o vivía en un sitio de estos. Evidentemente, como buen inglés, pues no disparaba una en español, y entonces fue a la farmacia a pedir una hidratante. La farmacia le dieron un jabón, la señora se puso el jabón pensando que era una hidratante y consiguió este bonito efecto en su piel, que prácticamente se la quemó dejándose el jabón puesto 24 horas al día. Entonces, claro, la cosa no funcionaba. Y esta es otra,
otro ejemplo que me gusta mucho poner. Hace ya unos cuantos años, un grupo de dermatólogos, con la colaboración de un grupo de esteticistas, hicimos un trabajo en el psiquiátrico de Alicante. Entonces, cogimos un grupo de internos que no tenían interés por la vida, eran prácticamente vegetales, y a estos internos, únicamente internos internos, hicimos un tratamiento cosmético semanal. Las esteticistas iban allí todas las semanas y lo hacían un tratamiento cosmético. Bueno, pues miren el cambio de esta mujer. No porque esté maquillada, no porque se le hayan arreglado los labios, no, pero esta mujer está fuera del mundo. Esta mujer está fuera del mundo. Y simplemente con el tratamiento cosmético continuado, pues miren el cambio que hace esta mujer. Esta mujer está mirándote casi con un poco de coquetería, y el único tratamiento que se le había hecho es que le habíamos hecho tratamientos estéticos todas las semanas. Bueno, pues ya hemos dado introducción a que esto de la cosmética pues sirve para algo. Pero dentro de la cosmética pues hay una serie de mitos. Uno, la dermocosmética hace milagros. Esto es falso. La publicidad vende resultados ideales que son inalcanzables. Algo de lo que es más complejo, que es hasta que no tienes una serie de años de bagaje, pues te cuesta, es cuando llega la paciente y te pide un resultado. Este resultado generalmente es ideal, que es el que ella tiene. Digo ella, bueno, aparte que yo tengo un punto machista, pero es normalmente la mujer demanda todavía más cosmética que el hombre. Entonces la mujer tiene un resultado ideal en su mente. Y ese resultado ideal, pues normalmente lleva parejo, pues, estar más guapa, entrar en el Corte Inglés y que fulanito le haga caso. Bueno, pues resulta que como no alcanza el resultado absolutamente ideal, pues entonces lo achaca a que el resultado cosmético no ha sido todo lo efectivo que tenía que ser. La dermocosmética realmente funciona, pero la dermocosmética no hace milagros. Soy menopáusica. Otro mito. Todo se ha acabado. Eso es falso. Eso es falso. Hoy en día una menopáusica de 48 o 50 años pues tiene media vida por delante. Entonces tiene una serie de tratamientos de sustitución hormonal, incluso tópica, de una serie de complementos dietéticos, una serie de tratamientos que de alguna manera pueden hacer revivir esta persona que puede haber caído en una pseudodepresión por pensar con la menopausia se acababa todo. Hay que tomar las cosas con optimismo, como hace esta buena mujer. Realmente lo que termina es lo que quieres que termine. El hecho de haber cumplido años, pues no hace falta que terminen las cosas. Otro, se puede copiar la modelo de una foto y quedar como siempre habías soñado. Esto es falso. Y he vivido a lo largo de mis prácticamente 40 años de ejercicio, pues personas que te venían con la página de la revista recortada, pretendiendo que le hicieras lo que tenía pues Nicole Kidman, por ejemplo. Claro, pues no es tan sencillo. Si esta mujer quiere parecerse a Nicole Kidman, pues realmente el trabajo pues es arduo y prácticamente imposible. Otro mito, los cosméticos más caros son los mejores. Los cosméticos, hay ciencia detrás de la cosmética, cada vez hay más ciencia detrás de la cosmética, especialmente de la cosmecéutica, pero en el precio hay una porción de ilusión, o sea, te venden una porción de ilusión y te venden la publicidad que han tenido que hacer para provocar ese consumo y te venden una serie de ideas que no justifican que el cosmético más caro sea el mejor. Un cosmético de 1.000 euros no es mil veces mejor que un cosmético de 1 euro. Podrá ser 4 o 5 veces, porque lleva más investigación detrás, o porque las materias primas que han empleado pues son más seleccionadas o más purificadas. Pero no hay que aparejar mayor precio con más calidad. ¿Hay resultados permanentes? Lamentablemente no. Y realmente hay resultados que son permanentes, pero generalmente son los malos resultados. Cuando hace unos años se vivió la epidemia de la silicona, la estamos padeciendo ahora. Los materiales de relleno, un axioma es que ante un problema, material permanente, relleno, problema permanente, material temporal, problema temporal. La silicona es un material de relleno permanente que migra con el tiempo y que, bueno, pues es relativamente frecuente que estas personas que le han puesto una cantidad excesiva
de silicona que la disfrazan con el nombre de biopolímeros, pues se lo han puesto en el surco nasogeniano, pasan los años y te lo encuentras aquí debajo con un aspecto así de bulldog de la pobre señora, y que además es prácticamente imposible de eliminar. Las cremas no hacen nada. Bueno, pues yo aquí pongo siempre el mismo ejemplo. Aquí tienen ustedes unos zapatos, ¿eh? Vale, pues, y aquí tienen ustedes la crema, el cepillo, todos los productos de cuidar el zapato. Y nosotros vamos a cuidar uno de los dos zapatos, y me da igual que sea el derecho y el izquierdo. A uno lo limpiamos, le damos las cremas, etcétera, y vemos cómo pasa el tiempo y el zapato está bien. Y al otro lo hemos abandonado, no hemos hecho nada. Entonces podemos comprobar de una manera casera fácilmente que cuando hacemos un tratamiento cosmético a los zapatos, el que hacemos el tratamiento cosmético se mantiene en buen estado, mientras que el otro pues va degenerando con el paso del tiempo. La piel envejece exclusivamente con la edad. Esto es rotundamente falso. El sol, el tabaco, la nutrición, el frío, la sequedad, el viento, la acción de los músculos, los factores hormonales, todo esto interviene en el envejecimiento cutáneo. Luego, los tratamientos deben de ser tratamientos completos, que incluyan consejos de régimen de vida, que incluyan, en algún caso, dieta, que incluyan algún ejercicio, que incluyan la prevención del sol y de la polución. Hoy en día, entre las últimas modas, están los cosméticos antipolución. Ya están apareciendo sustancias que eliminan los efectos de la polución depositada sobre la piel. Bien, pues ya hemos contado una serie de mitos y ahora vamos a ver una serie de realidades. ¿Y cómo vamos a intentar conseguir estas realidades? Bueno, hace unos años mi promoción de medicina cumplió 25 años. Y hubo una buena persona en otro sitio llamado Bordes que se le ocurrió hacer una foto de nuestro estado actual y compararla con la foto del día que acabamos la carrera. Y aquí tenemos a un compañero que ha sufrido este descolgamiento de la zona maxilar, también de las mejillas, y una retrocesión de la línea de implantación del pelo. Bien, el chico se conserva bastante bien, pero no tiene nada que ver con la foto de la izquierda. Y en cuanto a este otro compañero, pues bueno, pues el descenso es sensiblemente más marcado y el tupé que presentaba en su época moza, pues ha pasado a otro estado. Realmente, lo que está pasando con el paso del tiempo, pues es que hay una serie de cambios, una serie de cambios de volúmenes, una serie de cambios de tensiones, y además, pues si nosotros comparamos la cara de un bebé con la cara de este adulto, pues vemos que hay también una serie de cambios en lo que es la superficie cutánea. ¿Y cuáles deberían ser los objetivos de un tratamiento dermocosmético? Restaurar los volúmenes, modificar las tensiones, arreglar la superficie y, si se puede, revitalizar de alguna manera la piel. Pero es que además estamos inmersos en una sociedad que tiene una serie de demandas sociales. Y lo primero que te dicen es que no quieren bajas. Que no quieren bajas, que hagamos lo que sea, pero que de ahí se vayan a trabajar. Vale. Luego tampoco quieren que se note lo que se ha hecho. A mí háganme lo que sea, pero que no me lo noten. Que me digan que estoy mejor, pero que no sepan lo que he hecho. ¿Bien? Y luego además hay una tendencia a lo natural, de los cambios espectaculares de mi imagen, y usted va a utilizar productos más naturales. Pues, sí, le dices a todo el siglo, pues hacer lo que tienes que hacer, claro. Bien, y todo esto nos lleva a que tenemos que hacer más sesiones, que las sesiones tienen que ser menos agresivas, y si a esto le unes por la galguea económica que estamos disfrutando en los últimos años, pues además estas sesiones tienen que ser menos costosas. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo qué podemos hacer. Si tenemos que restaurar volúmenes, habrá que quitar donde sobra y poner donde falta. Para quitar de donde sobra, pues lo más efectivo es el lipofilling, es quitar grasa de un sitio y ponerla en otro. También simplemente quitar se puede hacer con la microliposucción, y si lo que pasa es que hay un exceso de piel redundante, pues entonces ya tenemos que dedicarnos a hacer una resección de piel, un lifting. ¿Cómo se hace el lipofilling? Bueno, pues les cuento brevemente la técnica del lipofilling. Aquí tenemos una amplia zona donante de grasa.
todos somos antes de grasa. Yo al más flaco de los presentes me comprometo a sacarle medio kilo de grasa cuando quiera. Entonces se hace, después de un puntito de anestesia, se hace una mínima incisión con un bisturí del 11. Por ahí se introduce una cánula de anestesia y después de introducir la cánula de anestesia, con otra cánula no cortante, vamos haciendo movimientos de vaivén que nos van extrayendo la grasa que tiene en la zona donde hemos tratado. Este es el aspecto de una jeringa recién sacada la grasa y estos se centrifugan. Y una vez lo centrifugamos, encontramos que en la jeringa se producen tres niveles. El nivel superior, que es donde están los aceites, se ven ahí arriba, después la grasa, y en el nivel inferior pues está una mezcla de suero, sangre, anestesia, etc. Esta grasa, una vez que hemos desechado los aceites y la mezcla de suero, la vamos traspasando a jeringas más pequeñas para poderlos manejar con más comodidad, y luego se va introduciendo en aquellas zonas donde queremos mejorar el aspecto de la paciente. Y aquí tienen un resultado de un lipofilling antes y después. Es una vez más evidente que el paciente, cuando se quita el gorro, pues mejora mucho su aspecto, pero que además, como pueden ver ustedes, los volúmenes se han restablecido en la cara de esta paciente. En las manos también se puede hacer. Y en cuanto a poner donde falta, perdón, quitar donde sobra, también se puede hacer sin intervención mediante ultrasonidos. Este es un equipo de ultrasonidos de los más sofisticados. No se les ocurra comprarlo porque es un negocio ruinoso. Y luego también se puede hacer mediante radiofrecuencia. La radiofrecuencia ya es algo más asequible y también es efectivo porque tiene además la ventaja de que a través de las proteínas de choque térmico pues produce neocolágeno. Entonces, al producir neocolágeno, la teórica flacidez que se producía cuando fundías la grasa, en este caso no se produce porque al crear nuevo colágeno pues mejora la flacidez que pudiera quedar después. Aquí tienen resultados que se pueden conseguir con este tipo de técnicas. Evidentemente, estos resultados no son exclusivamente con la aplicación de una máquina en concreto. Aquí tienes que hacer un cambio de régimen de vida, tienes que hacer aconsejar ejercicio, tienes que aconsejar dieta y tienes que dar algún drenante para que ayude a eliminar toda la grasa que tú de alguna manera estás fundiendo. Estos son pacientes reales nuestros con nombres y apellidos. Bueno, y ahora vamos a poner donde falta, vamos a rellenar. Para rellenar, materiales de relleno son los más utilizados, la grasa, en cuanto a material natural, y en cuanto a materiales artificiales, los ácidos hialurónicos y la hidroxiapatita cálcica. Podemos clasificarlos en materiales duraderos y no duraderos, y lo que hacemos es ir rellenando aquellas zonas que de alguna manera pues queríamos, estaban deprimidas y había un déficit de volumen que nosotros estamos rellenando con estos productos. Consejo, si alguien empieza a dedicarse a esto, siempre materiales temporales. Siempre materiales temporales. Y probablemente el material que menos problemas te da es el ácido hialurónico, porque generalmente es muy, muy bien admitido, absorbido, y tienes que explicar al o la paciente que son tratamientos temporales y que va a tener eso corregido durante unos meses, y que si quiere seguir así, pues que tendrá que hacer un par de tratamientos al año, porque si no, con el paso del tiempo irá desapareciendo lo que le has puesto. La hidroxiapatita cálcica puede realizar esto, que es muy sencillo y muy agradecido, que es corregir los perfiles nasales para esta chica que tiene esta nariz, en fin, no es que esté especialmente mal, pero si es un poco en plan de gancho, pues con tres puntitos de hidroxiapatita pues consigues mejorar el aspecto en 10 minutos y sin intervención, sin rinoplastia, etc. Bueno, pues ahora vamos a modificar las tensiones. Para modificar las tensiones tendremos que aflojar lo que esté tenso y tensar lo que esté flácido. Para aflojar lo tenso, nos hablaba el profesor Ferrer de la toxina botulínica, es el mejor tratamiento. Se hace una inyección local en el músculo, inhibe la liberación de la acetilcolina en la unión neuromuscular y por tanto debilita el músculo inyectado. Minimiza o elimina las arrugas de expresión hiperfuncionantes. Siempre teniendo en cuenta dos cosas. Esto nos sirve para las arrugas dinámicas. Hay dos tipos de arrugas, las estáticas y las dinámicas. Las dinámicas son las que se producen o acentúan
por el movimiento de los músculos faciales, bueno, faciales lo que sea. Y las estáticas son las que uno muevas el músculo, pues las arrugas están ahí. La toxina botulínica es un tratamiento para tratar las arrugas dinámicas, explicando también al paciente que es un tratamiento temporal y que va a tardar, pues, de 4 a 6 meses en desaparecer los efectos. Esta es una técnica para la inyección glabelar, se hace una serie de puntos. Hay que tener dos conceptos muy claros. Uno es el concepto de la musculatura facial subyacente, la que tenemos por debajo, y el segundo concepto es el concepto de las poleas. Las poleas en el sentido de que tú sabes en un juego de poleas que si tiras de una, aflojas de la otra. Entonces tienes que tener suficiente conocimiento de la musculatura que hay debajo para saber lo que quieres aflojar o lo que quieres estirar. Siempre sabiendo que cuando aflojas uno, el músculo antagonista pues va a ganar este espacio. Tú, si tienes un entrecejo especialmente fruncido, pues inyectas los corrugadores y de esa manera relajas para que el resto de los músculos hagan su función. Este es un tratamiento normal, antes y después del Vistabel. El platisma es muy agradecido, las arrugas del platisma son muy agradecidas. Y hay que tener mucho cuidado con las dosis. Tener mucho cuidado porque en los errores de bisoñez o de inicio de los tratamientos, recuerdo un amigo me trajo a su madre que vivía en Zaragoza, que quería arreglar unas arrugas del labio. Y ponle más, bueno, eran maños también son un poco, digamos, excesivos en sus demandas. Decía, pues, ponle más. Y tuve a la señora comiendo con pajita durante una serie de meses, porque claro, le paralicé de tal manera la musculatura del labio que no podía abrir la boca en toda la señora. Entonces, cuidado con las dosis, hay que seguir. Por supuesto, cuando te metas en algo tienes que tener una mínima formación, pero también llevar cuidado con las dosis que pones. Bueno, diversos ejemplos. Y para tensarlo flácido podemos emplear hilos de tensión o nuevamente la radiofrecuencia de la que hablaba antes. Hilos de tensión. La mejor forma de entenderlos es pensar en las escamas de un pescado. Si tú un pescado lo introduces en el sentido de las escamas y luego intentas sacarlo, pues las escamas van a hacer fuerza y no van a dejar sacar el pescado. Los hilos de tensión hacen exactamente lo mismo. Tienen una serie de espículas que tú pones en el sentido favorable de las espículas y luego atas, y al atar, cuando haces esto, la zona que has tratado con el hilo, pues no baja. Personalmente, no soy especialmente amante de los hilos de tensión. Me parece que va a ser una moda pasajera y, de alguna manera, bueno, pues unos años tienes que hacerlo porque la gente lo demanda, pero yo creo que los hilos de tensión acabarán pasando y no van a durar más allá de un año, año y medio a partir de este momento. Por tanto, la gente pues tendrá que ir más a técnicas más agresivas como pueda ser el lifting. Estos son diversos diseños de cómo puedes colocar los hilos. Como ven, la zona de arriba, los puntitos estos, es donde atas para que al hacer la tensión de las espículas que he comentado, pues la piel se tense. Diversos diseños y resultados. Este es un resultado personal. Y vemos cómo la paciente pues, realmente ha mejorado. Evidentemente, los tratamientos no pueden ser nunca aislados. Es decir, esta paciente no son solo hilos. Esta paciente lleva hilos, lleva rellenos, lleva un peeling. Claro, cuando acaban haciendo todas estas cosas, pues el resultado es muchísimo mejor. Insistiendo que el quitar el gorro pues tiene una acción cosmética importante. La radiofrecuencia, bueno, pues lo que hacen es que actúan en nivel de la dermis profunda, calentando la dermis profunda, es decir, el calor va de abajo hacia arriba y entonces ahí, en esta zona, es donde está favoreciendo la creación de proteínas de choque térmico, que lo que hacen es generar neocolágeno. Entonces, de alguna manera, pues lo que hace es mejorar la flacidez que podía haber. Yo prefiero la radiofrecuencia bipolar, porque de esa manera sé perfectamente por dónde me está pasando la corriente, que es, en este caso, es entre... Sé perfectamente dónde está pasando la corriente, que es de este polo a este otro polo. En la radiofrecuencia monopolar, yo tengo un polo activo que aplico donde quiero aplicarlo, y el otro polo está o pegado en una pierna, o lo tiene en la mano el paciente, y entonces yo estoy haciendo pasar una corriente por todo el cuerpo. Entonces, me da un poco más de,
de repelús que pase la corriente por el cuerpo, porque no sé si en este camino de la corriente se va a encontrar con alguna noxa que vamos a remover por el paso de la corriente. Esto es una aplicación y también funciona. Haciendo 4 o 6 sesiones, pues vas encontrando resultados, evidentemente resultados que también son temporales, porque cada día somos un día más viejos y esto con el paso del tiempo pues también va degenerando. Pero en fin, consigues buenos resultados, ¿eh? Como en estos son, estas son dos auxiliares de las clínicas que dirijo y que claro, evidentemente pues se prestaron a hacer la serie de tratamientos y realmente mejoraron. Esta es una demostración de que la radiofrecuencia realmente sí que tiene efectividad. Este es un paciente masculino, antes y después de 6 sesiones de radiofrecuencia. El hombre se dejó biopsiar y claro, hay que ser histólogo para ver que el aspecto que tiene la dermis de la diapositiva de la derecha pues es infinitamente más ordenado, más bonito, más elegante que lo que nos encontramos antes de realizar las sesiones. Y vamos a arreglar la superficie. Para arreglar la superficie pues tenemos una serie de medios, pero probablemente el más ocurrido, aunque sea el más antiguo, todavía sigue siendo especialmente válido, son los peelings. Peelings. Bueno, pues lo último que tuvimos es este peeling, que es un peeling por agua. Es una máquina que proyecta agua a presión y que de alguna manera pues, va haciendo una dermabrasión por el agua a presión que vas aplicando. La ventaja teórica es que además a ese agua le podías poner otras sustancias que hacían una mínima penetración en la piel y que de alguna manera pues también iba ayudando a que esto mejorara. A mí me recuerda la versión cosmética de los carches, se llaman estos aparatos que hay para limpiar superficies así con agua a presión, pues es la versión cosmética. ¿Y los peelings? Bueno, peeling, pues como el inteligente auditorio sabe, pues significa pelar. Y vamos a hacer peelings físicos, como era este que había contado del agua, por poner el último ejemplo de lo último que había aparecido. Y luego están los peelings químicos, que son los que realmente se utilizan mucho más. Hay 3 graduaciones de peelings, que son superficiales, medios y profundos, y según la sustancia, tiempo de aplicación, técnica, etc., vas a conseguir resultados a 3 niveles. Bueno, esta es una descamación de una paciente con un peeling profundo, concretamente el peeling de fenol. El peeling de fenol es un milagro. Lo que pasa es que, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventaja. Aquí tienen el antes y después en 20 días de esta paciente. No es una paciente mía, pero este es un caso real. Y el paciente ha tenido que pasar por todas estas fases. Entonces, tiene que haber un ingreso domiciliario y tiene que haber una serie de cuidados. Especialmente tienes que estar encima que no se le ocurra coger un herpes o que no tenga una infección de cualquier tipo. Es un paciente que requiere un seguimiento estrecho y continuado. La luz intensa pulsada, hay infinidad de equipos de este, y también actúan en base a mejorar la superficie de la piel con una discreta descamación, aunque estos también actúan en profundidad con el calentamiento del colágeno. Aquí vemos cómo estamos tratando unos léntigos y cómo ha mejorado bastante las arrugas superficiales. Los láseres fraccionados. Bueno, pues es evidente que si tú quieres quitar unas arrugas, lo que tienes que hacer es plancharlas. Y la plancha que estábamos utilizando tradicionalmente eran los láseres quirúrgicos. El láser quirúrgico, pues tenían el inconveniente de que también tenían un tiempo de recuperación lento. Y de alguna manera, bueno, pues no encontraron mucho paciente que quisiera estar luego 10, 12 días metido en casa, porque ya he dicho antes que la gente lo quería mínima, nula, baja social y mínima nula alteración de la apariencia. Y a alguien se le ocurrió hacer los láseres fraccionados. Pero los láseres fraccionados no más que fraccionar la energía láser en miles de puntitos a micras de distancia y micras de profundidad. Con lo cual se consiguen resultados sin downtime, sin efectos secundarios por parte del paciente y siendo muy bien tolerado por la mayoría de la gente. Lo que hacen en esencia, como ven, es estos micro puntitos. El paciente sale de la sesión como si hubiera tomado el sol un día de playa, un poquito colorado, y a las 24-48 horas está moreno,
Moreno, que es absolutamente falso, porque consiste en la creación de los miles de costritas que han producido la energía láser que le hemos aplicado sobre la piel, y que al juntarse todos estos miles de costritas, pues dan aspecto de estar moreno. Ese moreno cae en 2-3 días después de caer las costritas. Va especialmente bien para el tratamiento de cicatrices deprimidas. Esta es una paciente personal también, que tenía esta cicatriz de un accidente muy difícil de tratar, y que hemos conseguido con... Esto evidentemente no es llegar y cargar, es decir, que tiene que hacer una serie de sesiones continuadas, pero realmente los resultados son muy, muy agradecidos, especialmente para la paciente. Otros pacientes de láser fraccionado, y vemos cómo realmente, si el paciente tiene paciencia, pues podemos conseguir buenos resultados. Y por último, revitalizar esa piel. Podemos revitalizar con mesoterapia o con plasma enriquecido. Hoy en día el plasma enriquecido es un tratamiento profusamente utilizado. Nosotros puedo decirles que en nuestra clínica, solo para tratamiento de alopecia, hacemos entre 10 y 15 tratamientos de plasma diarios. Entonces, esto es para alopecia, otros son para revitalizar determinadas áreas de la piel. Y lo que nota el paciente, la paciente, inmediatamente es que es la luminosidad. Es decir, que sale de la sesión en 24 horas y dice, oye, mira, me han dicho que tengo, es la piel mucho más luminosa. Es lo primero que encuentra. La mesoterapia, bueno, pues fue inventada por Michel Pistor en 1954, creo que fue. Cuento la historia porque es curiosa. Michel Pistor era un médico de pueblo, de un pueblecito de Francia, un médico rural, y tenía el zapatero de ese pueblo, pues tenía unos tremendos dolores de cabeza. Y aquel no sabía qué hacer con el zapatero. Y un día se le ocurrió pincharle en varios puntos de la cabeza procaína. Procaína como anestésico local para aliviarle los dolores. Cuando al día siguiente vio al zapatero, pues resulta que la cabeza le dolía igual, pero el hombre estaba bastante sordo y había recuperado mucha audición. Bueno, hombre, esto se ve que esto algo hace. Y empezó a pinchar de todo en todas partes. Fue realmente el creador de la mesoterapia. La frase de la mesoterapia es poco, muchas veces y en el lugar adecuado. Esta es la frase que crea. Entonces, la mesoterapia es una disciplina admitida en Francia. De hecho, la seguridad social francesa cubre la mesoterapia. Mesoterapia, pues esta es la unidad de la mesoterapia, que es la jeringa, la aguja y la mano, o últimamente pues se pueden crear medios más sofisticados, como son estos inyectores neumáticos, que lo que hacen es que producen muchos pinchazos en poco tiempo, con lo cual el dolor se minimiza. ¿Qué podemos meter? Pues prácticamente de todo, siempre y cuando pues, sea el paciente adecuado, no tenga ninguna sensibilidad a ninguno de los productos y se haga de una manera correcta. Aquí tiene una lista de sustancias que se emplean habitualmente en mesoterapia. Pues, bueno, ¿qué se hace mucho? Ácido hialurónico de bajo peso molecular. El ácido hialurónico, como saben, pues retiene unas, ¿no?, 2000 veces su peso molecular en el agua. Y entonces lo que haces es que pones pequeños pinchacitos de ácido hialurónico, como retiene mucha agua, pues hace una sensación de no de edema exactamente, pero sí de mejorar las arrugas de pequeño tamaño. Se puede hacer también mesobotox, diluyendo mucho la toxina botulínica en 100 centímetros cúbicos de suero y repartiendo 50 o 60 pinchacitos. Y por último, bueno, la mesoterapia, que como decía, se puede hacer a mano o a máquina, entre 3-4 milímetros. Se hace cada 7 a 10 días, después cada 2 semanas. Y luego se pueden hacer una sesión de mantenimiento mensual. El plasma enriquecido. Me cabe la satisfacción de, junto con la doctora Lola Bou de Barcelona, ser los primeros dermatólogos que hace ya más de 15 años empezamos a utilizar el plasma enriquecido para el tratamiento de diversos sinesteticismos cutáneos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace esto del plasma? Bueno, pues cargamos una jeringa con citrato para evitar que la sangre coagule, y se ponen aproximadamente 4 centímetros cúbicos de citrato para 20 centímetros cúbicos de sangre, se hace la extracción de sangre y se mete, desde el mayo del 2013
la plasma enriquecido, que como tantos otros tratamientos en España era alegal. Tenemos todavía muchísimos tratamientos que son alegales, no son ni legales ni ilegales, no estaba regulado. Pues se reguló el tratamiento del plasma enriquecido. Y entonces hay dos posibilidades, que son el método abierto, en el cual centrifugas, pero con tubos de ensayo corrientes, y luego extraes la parte de plasma que ha quedado sobrenadante, o el método cerrado. Diferencia legal entre uno y otro. Que en el método abierto, el responsable es el profesional que lo practica, tiene que estar dado de alta en la Consejería de Sanidad correspondiente y puede estar sometido a inspecciones. En el método cerrado, pues el responsable es el fabricante del kit. Y de esa manera, pues nosotros utilizamos solo método cerrado porque nos merece la pena el costo del kit para quitarnos todas las posibles complicaciones legales que podría tener el empleo del método abierto. Bueno, pues cargas estos kits, como digo, vas rellenándolo y lo metes en la centrifuga. Lo centrifugas aproximadamente 7 minutos a 1800 revoluciones por minuto y cuando lo extraes, pues te encuentras, como veíamos la grasa antes, pues aquí con la sangre, te encuentras que hay cuatro niveles. Cuatro niveles. El nivel inferior, que está formado por los hematíes. Hay un nivel, una línea pequeñita, blanquecina, que son los leucocitos. Y luego hay dos niveles de plasma. Y el plasma más rico en plaquetas es el que está más pegado a los hematíes. Y el otro es un plasma más pobre en plaquetas. Una vez que lo tienes ya centrifugado, pues con este mismo sistema vas extrayendo primero el plasma pobre y después el plasma rico. Y una vez que has, ahí estos son los leucocitos que decía antes, y los hematíes, bueno, pues puedes hacer varias cosas, desecharlos o volverlos a inyectar al paciente. Yo no voy a inyectar jamás ninguno a los pacientes porque realmente la cantidad que le sacas es bastante escasa, pero en fin, se puede hacer porque es absolutamente autólogo del mismo paciente. Una vez que tienes ya seleccionado lo que es el plasma rico, le activas las plaquetas con cloruro cálcico, aproximadamente el 10% de la cantidad de plasma que tienes, y una vez activado, disponemos de 8 minutos de máxima actividad. En esos 8 minutos, pues lo tienes que inyectar en aquellas zonas. Hay diversas técnicas, como veis aquí, o punto por punto, o trazante, o entrecruzada, y para conseguir resultados como estos que vemos aquí. Esta es una paciente personal también, concretamente Guardamar del Segura, que es un resultado inmediato. Dejando muy claro que el plasma enriquecido no es un material de relleno, es un material de bioestimulación. Esto que vemos aquí, evidentemente, las arrugas han desaparecido porque acabamos de inyectarle, pero en cuanto pase el tiempo, esto va a bajar, no al nivel que tenía antes, pero sí van a volver a aparecer las arrugas. Lo que pasa es que también genera neocolágeno y las arrugas se minimizan. Bien. Y por último, pues cerrar diciendo que la estética es un concepto absolutamente subjetivo. Y me permito ponerles esta imagen de este caballero. Este caballero tenía este quiste sebáceo en la frente, evidentemente pues muy, muy llamativo. Máxime, dado cuenta que la profesión de este hombre era portero de un cine. Entonces pasaban por allí pues infinidad de cinófilos que seguro que se fijaban en el quiste del caballero. Y no había querido quitárselo hasta ese momento por si le quedaba cicatriz. Entonces, insisto, la estética es un concepto absolutamente subjetivo. La estética, como he dicho, hay mitos. Esto es un mito. Y esta es la realidad de esta buena mujer. Una vez se ha quitado los chufos estos y las gafas, etcétera, etcétera. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y ahora tiene la palabra la doctora Cristina Melchor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo decirles que
Hemos empezado hace poco a trabajar en una empresa aquí en Elche, dedicada a la cosmética, a dermocosmética molecular, y somos una empresa joven que empezamos con mucha ilusión y estamos arrancando, intentando arrancar, y como se ha visto esta noche, la cosmética tiene un potencial enorme, muy grande, pero aún hay que cogerlo con pinzas porque nos queda mucho aún que investigar. Sobre todo, básicamente, tenemos que intentar que todos nuestros sistemas sean lo más seguros posibles para que las personas no nos hagan reacciones y sean lo más seguros posibles. En la empresa, todos nuestros productos los analizamos para que sean seguros, lo más seguros posibles. Otro de las líneas que tenemos, al igual que hace poco salió un chip de unos investigadores que habían descubierto que mediante un análisis de sangre podían ver la persona que tenía un tumor, donde podía metastabilizar. Pues nosotros también queremos hacer lo mismo con la dermocosmética y queremos que sea lo más personalizada posible, porque como todos nosotros somos diferentes, tenemos un background genético diferente, pues nosotros queremos ir hacia ahí, que pensamos que esto es el futuro y estamos en ello, estamos intentando pues investigar en todo esto. Tenemos muchos proyectos, pero bueno, son confidenciales, no puedo hablar de ellos, pero sí que estamos intentando pues ver, desarrollar cremas cosméticos que pues puedan mejorar los efectos de la polución en la piel o del tabaco, en fin, en todo esto. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Como ven, es confidencial y ha respetado la confidencialidad, porque su jefa está ahí sentada y si no la respeta, obviamente la va a colgar mañana del eucaliptus más grande que hay en el campus universitario. Palmera. O palmera. Así que, visto ya el poder de la directora general. Muy bien. Bueno, en cualquier cosa, yo creo que lo que también es importante recalcar es que la industria cosmética, obviamente, tiende a dar una solución casera a todos los tratamientos que se hacen en las clínicas de dermatología. Desde luego hay también que decir que todos los tratamientos que salen de productos dermocosméticos no son un sustituto de los tratamientos que se realizan, como también ha indicado el doctor Asim, de los tratamientos que se realizan en las clínicas de dermatología o en los centros dermatológicos, sino que son coadyuvantes y lo que también tienden es un poco a prolongar los efectos de todos los tratamientos que el doctor así nos ha planteado y nos ha realmente educado que se están actualmente realizando. No podemos pensar que un producto cosmecéutico pueda realizar la acción que realiza pues el rellenado o la acción que realiza un peeling como el que nos ha presentado. Y a nadie le aconsejo que se haga un peeling en casa, obviamente, eso lo tiene que hacer bajo cuidado médico y bajo inspección médica, obviamente solamente los médicos, los dermatólogos deben realizarlo, ni siquiera lo tienen que hacer en centros que realmente no tengan dermatólogos conocedores del caso, porque conocemos, yo conozco algunos casos que han ido a estos centros de estética que han proliferado por las ciudades y he visto casos realmente aberrantes de quemaduras en caras, en personas que han costado mucho de cicatrizar, y creo que eso es algo que debe ser también bastante común de verlo en las clínicas. Hombre, yo de los casos más curiosos fue una persona, concretamente una inglesa, que fue a un centro de estos, que le hicieron un peeling, de ácido retinoico por la mañana. Como todos ustedes saben, pues el ácido retinoico es fototóxico, y le dijeron que se lo dejara puesto porque iba a ser más, y la señora se lo dejó puesto y se fue a los toros a sol. Yo tenía entonces la clínica justo enfrente de la plaza de toros, o sea que pude disfrutar a la señora en todo su esplendor cuando salió de la corrida, y bueno, pues hemos tenido de estos alguno que otro. Como aquí no les dejan hablar, yo voy a decir una cosa, que estamos
trabajando, ¿no? Podemos decir alguna cosa de ello. Me encanta trabajar con estos compañeros porque yo soy un dermatólogo de batalla, soy un dermatólogo que lleva 40 años cubriendo pacientes todos los días, pero bueno, no me tengo por especialmente tonto. Y entonces, pues, claro, a fuerza de ver, pues tú vas sacando tus conclusiones y vas viendo. Y les voy a decir una línea de trabajo que tenemos ahora mismo, que se basa, yo soy estoy muy de acuerdo con nutrición y dermatología. Nutrición y dermatología para mí es algo que mis predecesores, los llamados dermosaurios, pues no han hecho nunca caso, y que de alguna manera pues está ahí, además se demuestra perfectamente. Bueno, pues entonces, fíjense cómo la dieta de determinados países pues está relacionada con sus condiciones de vida, ¿no? Un esquimal no come lo mismo que uno de Sudán, ¿no? Bueno, e investigando la dieta de determinados países, pues vimos, por ejemplo, en la dieta de los marroquíes del Sáhara, cuál es un alimento predominante en esta... Y además, se da mucho leche. Dátil. Bueno, pues entonces se estudia el dátil, se estudia los componentes del dátil y vemos que son muy ricos en L-tirosina y fenilalanina, que son dos precursores de la pigmentación. Entonces esta gente tomaba estos alimentos, entre otras cosas, porque eran fotoprotectores naturales, inductores de la pigmentación. Y nuestra teoría era, bueno, pues esto ya sabemos que tiene tirosina y tiene fenilalanina, ¿qué no tendrá algo más que favorezca la pigmentación? Y bueno, y ahí andamos trabajando, bueno, ellos, estamos trabajando con un extracto que llamamos datilina y que de alguna manera pues está demostrando que tiene efectivamente propiedades favorecedoras de la pigmentación. Lo digo esto y otras cosas que de alguna manera pues me honro en colaborar con ellos y que estoy seguro que dentro de poco pues tendremos alguna publicación interesante. Pero, y aparte de eso, pues igual si le sacamos unos duros, pues mucho mejor, ¿no? Precisamente antes has dicho una cosa que yo creo que es muy importante, ¿no? Y que es cierto que no la hemos abordado aquí, hemos puesto cuál es la tendencia con la precisión y con lo que es la genómica, pero hay una tendencia ahora que tiene que ver mucho con la nutrición, y es cierto la correlación y la relación entre piel saludable y nutrición y muchos efectos. Y es algo que en estos momentos también la industria cosmética está mirando con mucho cariño, y son los probióticos, o la cosmética de los probióticos. Eso que hemos tenido, y los probióticos fundamentalmente son aquellos productos que de alguna forma interaccionan con nuestra microbiota, la microbiota que tenemos en nuestros intestinos, y la microbiota, con la interacción de esos probióticos, produce una serie de productos adicionalmente en reacción a ellos que tienen un impacto saludable. Lo hemos visto en muchos, siempre se han asociado a distintos tipos de prevención de muchas enfermedades. Y ahora se está también extendiendo ese concepto de nutrición, probióticos, hacia lo que es la piel saludable, a incrementar o modular la pigmentación, un poco el envejecimiento. Y eso es una tendencia que existe hoy en día. Con lo cual eso nos lleva a otra tendencia, que todavía es un mundo completamente inexplorado por la industria cosmecéutica, pero que ya empieza a haber ruido de tambores en este campo, y es el estudio de la microbiota de la piel. La piel, como ustedes la vemos aquí, esto lo corroborará el doctor Asil, está colonizada por multitud de bacterias. Estamos colonizados toda nuestra piel, y las bacterias que tenemos en la cara son distintas a las bacterias que tenemos en las piernas, o en los pies, o en las axilas, o en otras partes de nuestro cuerpo. Hay una microbiótica extremadamente diversa, que esa microbiota obviamente tiene un aspecto simbiótico con la piel y es favorecedora. Estamos ahí y no nos produce. De vez en cuando tenemos la colonización de alguna bacteria así un poco más patógena, que es la que hay que tener cuidado y nos produce algún efecto, pero en la mayor parte estamos conviviendo y estamos continuamente teniendo nuestra piel una diversidad de microorganismos que nos ayudan, y ya existe el pensamiento de que podemos hacer que nos ayuden un poquito más en el tratamiento de muchas
condiciones dermatológicas e incluso en el mundo de la cosmética. Y ese es, como digo, es un mundo todavía muy inexplorado, pero que los probióticos están en estos momentos empezando a tomar auge en este campo. Entonces, vamos, preguntas, comentarios que tengan. Venga, los más jóvenes, sabemos que no necesitas ningún tipo de cosmético, pero bueno. Bueno, yo tenía un poco varias cuestiones en el tema este. Yo al último he tocado también el tema de la animación, más apropiada a la ciencia con la paz, tocar algo que sea realmente relacionado con la nutrición. Y más concretamente de esta tierra, ha dicho del dátil. También está viendo investigaciones en el tema de la dermocosmética con el tema de la granada, por ejemplo. Hay una empresa que se llama Vital Grana que se dedica justamente a eso. Yo quería, ya que estamos un poco en un tono descendido, aunque soy un poco profano, pero luego quiero preguntar una cosa que a mí me apaño, me ha atañido. Por ejemplo, bueno, ya preguntar de una manera descendida. Por ejemplo, Adán y Eva y el cáncer de piel. ¿Qué avances puede haber dentro de la cosmocéutica a la hora, por ejemplo, de tomar el sol? Por ejemplo, también personas que toman el sol de forma naturista, integral, en playas, no solamente por el programa este famoso de cuatro y todo eso, he tomado un poco como referencia y tal, pero sí que es una cosa bastante extendida, de que ya de muchos años, ya de un poco, incluso siglos, gente que practica el naturismo y pues, se toma. Está también el cáncer de piel. Y entonces, ¿qué respuestas hay desde la cosmocéutica últimamente para el tema de, tanto por las cremas, por los factores de protección solar, últimos avances que pueda haber en ese sentido? Y luego, por ejemplo, también tenía una pregunta, que era, por ejemplo, Camilo VI y Jordi Hurtado, el secreto de la eterna juventud. Si me lo permite, voy a contestar a las dos primeras partes, quejando al profesor Ferrer la de Jordi Hurtado. Con respecto a la granada, les cuento que yo estoy intervenido hace 9 años de una neoplasia de próstata. Y está absolutamente demostrado que la granada es un excelente complemento coadyuvante para, para paliar las metástasis del cáncer de próstata. Si ustedes tienen la oportunidad de coger a alguien que se haga la PSA de manera continua, digamos cada X meses, y les dan zumo de granada por las mañanas, verán cómo esa PSA baja espectacularmente. Y en el campo de la cosmocéutica, pues esto es precisamente esta señora de Vital Grana, nos han encargado un par de estudios, porque parece ser que en el aceite de granada hay un ácido graso poliinsaturado, que es el omega 5, y dentro del campo de los eicosapentaenoides y el acné, pues sí que hemos hecho un trabajo en el cual demostramos que el suplementar la dieta con estos aceite, cápsulas de aceite de granada, pues mejora la calidad de los pacientes acnéicos. Con respecto a la segunda parte, pues si una persona tuviera que elegir un único producto para ponerse, ese tenía que ser un protector solar. Tenía que ser un protector solar porque yo les digo actualmente a mis pacientes que el sol de ahora no es el de Franco y la gente se ríe, pero es que es verdad. O sea, es que lamentablemente el grosor de la capa de ozono pues ha bajado de manera notable. Y estos pacientes que dicen, no, yo antes iba a la playa y no pasaba nada, ahora a la media hora ya estoy colorado, ya me quemaba, es que estás recibiendo mucha más radiación solar. Entonces, ¿qué tenían que hacer Adán y Eva? Pues probablemente Adán y Eva, que también probablemente fueran monos con el cuerpo peludo, pues no creo que necesitaran ponerse especial protección solar. Pero si hubieran sido de piel lampiña y estuvieran ahora mismo recibiendo la cantidad de radiación solar que recibimos nosotros, sin duda tenían que emplear protección solar. Los franceses acuñaron un término, que es el término capital solar, que consiste en el capital solar que tiene tu piel. Es decir, la cantidad de veces que puedes exponerte al sol sin que pase nada. Tú te vas gastando ese capital a lo largo de tu vida.
y resulta que tú te pones una vez, no pasa nada, te pones dos, los mecanismos de reparación cutánea pues funcionan, te pones 24, pero a la vez 3215 resulta que ya te has cargado todos tus mecanismos de reparación cutánea y entonces ya no reparas correctamente. Al no reparar correctamente, ¿qué pasa? Creas líneas celulares anómalas. ¿Dónde van estas líneas celulares anómalas? Pues a provocar cánceres de piel, a provocar neoplasias, bien sea vasocelulares, bien sean espinocelulares, que realmente pues tienes que hacer un tratamiento agresivo para eliminarlos, que muy probablemente si hubieran utilizado protección solar pues no hubiera pasado. Yo en ese sentido coincido completamente con el doctor Asín. Yo creo que lo que hay que hacer es protegerse del sol. Obviamente no vamos a prevenir de que la gente vaya a la playa y se exceda, pero obviamente hay que concienciarles de que la radiación actual es muchísimo más intensa y va a ir incrementando a lo largo de los años comparado con lo que teníamos antes, y nuestra piel sigue siendo exactamente igual o más sensible que era. Entonces, obviamente, yo creo que también hay que protegerse. Y la mejor protección muchas veces es, primero, no exponerse al sol cuando está en máxima radiación, es decir, a mediodía, ir a exponerse al sol cuando está en radiaciones mucho más moderadas y evitar las horas puntuales del sol en ese sentido. Desde el punto de vista de la cosmacéutica, pues las industrias cosméticas, pues obviamente intentan, aparte de hacer productos que sean protectores solares y cada vez con índices de protección más elevados, estamos en 50 o 100, protección total, etcétera, pues también intentan buscar algunos, porque sabemos cómo son las personas y nunca suelen hacer 100% caso a los dermatólogos ni al sentido común, pues buscar productos que puedan de alguna forma atenuar los efectos perniciosos del sol. Pero no son grandes panaceas. Entonces se está buscando, sabemos que el sol produce mutaciones en nuestras células, que son las causantes, en último término, de que se pueda producir una progresión tumoral o un cáncer. Por lo tanto, aunque tenemos nuestras células, tienen unos sistemas de reparación muy buenos, que en el momento que detectan estas anomalías inducidas por el sol, tienden a corregirlas, porque tenemos unos sistemas muy especializados. Pues obviamente lo que se intenta desde las compañías también de cosméticas es intentar dar productos que incrementen un poco la actividad de esos sistemas de reparación. De tal manera que, aunque no van a poder prevenirlo al 100%, al menos sí que puedan reducir o atenuarlo. Pero obviamente la mejor forma es no tomar el sol en las situaciones de máxima radiación, porque eso es absolutamente pernicioso. Y ya nos lo dice, si nos quemamos es que nuestro propio sistema ya nos está diciendo que algo estaba ocurriendo mal. Con respecto a la del Jordi, ¿cómo era? El problema es que no conozco a Jordi Hurtado y no sé qué contestar. Pero igual Cristina sabe un poco más de estas, puede contestar ella. Supongo que hay un componente genético, me imagino. Y también por llevar la vida saludable, con poco sol, no fumar, en fin, cuidarse un poco. Yo quería, sobre lo que se ha comentado, de cada vez hay más ciencia detrás de la cosmética y la farmacéutica. ¿Dónde se genera ese conocimiento científico? ¿Lo generan las propias empresas, en la universidad, en los hospitales? ¿A quién fue el primero que se le ocurrió lo del plasma enriquecido, por ejemplo? Cada vez hay más colaboración industria-universidad. Y bueno, yo les puedo decir que hace bien 30 años estuve en SNIER, que es el Centro de Investigación Básica de L'Oréal. Bueno, aquello le pegaba ciento y raya a cualquier universidad española. De entrada, tenían dos microscopios electrónicos para abrir boca. Entonces, tú te quedabas alucinado del nivel que tenían en investigación esta gente. Por ejemplo, claro, lo que pasa es que funcionan de otra manera. Ellos funcionan, lanza la pelota, la lanza marketing. ¿Qué pasa? Pues hay que moverse en protección solar. ¿Qué hay en el mercado ahora mismo? Pues en la UVB la tenemos controlada. Y de la UVA, pues tenemos el espectro alto de la UVA, pero no tenemos el espectro bajo de la UVA. Pues hay que investigar para encontrar un fotoprotector que cubra el espectro bajo de la UVA. Y nace el Mexolil X, que es el filtro que han visto que llevan
pues todos los productos Vichy, llevan todos los productos anteriores, que llevan los de la Roche-Posay, el Biotem, etc. En alopecia, por ejemplo, pues empiezan a investigar en la papila y se dan cuenta que las situaciones de hipoxia favorecen la regeneración de los vasos sanguíneos de la papila, pues crean también sustancias, pero ya digo que no es, aparte de lo que se encuentren de casualidad, que por el camino se encuentran cosas, seguro, ¿no? Y eso el profesor Ferrer lo sabe mejor que yo, sin duda, pero que normalmente la investigación que hay detrás de la cosmética es increíble. Yo también en otro, como ya voy cumpliendo años, pues he estado en muchos sitios y estuve en la central de Kanemo, en Japón. Y entonces me impresionó, porque ellos tienen tranquilamente pues 500 investigadores en la zona de investigación, y a mí me impresionó cuando me llevaron a conocer los que estaban investigando en detersión. Sí, había allí 50 chinitos de estos, bueno, japoneses, claro, que estaban buscando de los 400.000 posibles tensioactivos, etcétera, cuál era el mejor para este detergente. Claro, cuando Kanebo saca un champú, pues es impresionante la calidad que tiene detrás. Que dentro de eso pues está el marketing, está la ilusión, está el envase que supone aproximadamente el 70% del precio del cosmético. Bien, pero detrás hay investigación y cada vez más. Porque además, como decía el profesor antes, ya no sirve eso de decir, no, es que esto es de la cera a la... No, ahora, a la cera de la pluma de cisne. Bueno, no sé, no sé si alguien de aquí habrá conocido a Elena Francis, que era... Elena Francis era un caballero que tenía un programa de radio en que aconsejaba, le llamaban con consejos cosméticos y tal. Y entonces los productos estos tenían uno de ellos que era a la cera de la pluma de cisne. Imagínense la cantidad de cisnes que había que matar para hacer un tarro de crema. Son conceptos. La baba de caracol realmente funciona, ¿eh? La baba de caracol tiene mucha ciencia detrás. Ahora estamos trabajando también con los huevos de caracol, ¿eh? Los huevos de caracol, que tienen además, de verdad, que tienen mucha ciencia detrás, muchas propiedades. Y esto es la parte romántica del este. Pero sí que es cierto que hay mucho, mucho investigar y mucho... Nadie saca un producto, me refiero a empresas serias, ¿eh? Nadie saca un producto al mercado sin que haya sido testado como mínimo en dos o tres centros de referencia y que haya una serie de ensayos que de alguna manera lo que dicen tenga sustentación científica detrás. Sí, simplemente para anotar, digo, es lo que ha dicho el doctor Asín es absolutamente cierto y yo lo comparto, y siempre ha habido que las grandes empresas de cosmética, pues L'Oréal, Beiersdorf, Kanebo, todas han tenido obviamente centros de I+D especializados. Pero además de eso, además de tener esos centros de I+D, estas grandes compañías también se han dedicado a la búsqueda de nuevos activos cosméticos por centros de investigación, intentando licenciarlos de los centros públicos. Y últimamente también hay ya una tendencia por parte de las grandes empresas, y que las pequeñas están imitando, afortunadamente, en externalizar la parte de la I del concepto de I+D. Obviamente, la empresa cosmética, al igual que muchas de las empresas farmacéuticas, lo que son especialistas es en hacer desarrollos. Ellos pueden desarrollar, están preparados para desarrollar, pero hacer investigación cuyos frutos son a largo plazo, cuyos frutos van a venir dentro de 5 años, no se puede permitir ese lujo, porque el mundo de la cosmética es un mundo extremadamente dinámico. Y lo que se está en estos momentos poniendo realmente de moda es la externalización de la I. Y para ello buscan empresas pequeñas que puedan tener una base tecnológica que lo pueda hacer, y los centros de investigación públicos que tengan esa posibilidad de realizar ese tipo de ensayos. Porque obviamente, aunque yo he hecho el comentario de la baba de caracol, no tanto por la baba de caracol, sino por la parte siberiana, porque era de Siberia, con el nombre raro, es obvio que los extractos, las plantas, sea la granada, sea el plátano, sea el dátil, o los microorganismos de los fondos marinos, son extremadamente ricos en productos cuya función desconocemos. Y por lo tanto, no es de extrañar que tengan
utilidad y aplicaciones en el campo de la dermocosmética como lo tienen en el campo de la farmacia. ¿De acuerdo? Uno de los productos que más se utiliza en el tratamiento del cáncer es el taxol, y el taxol viene de una planta. Es un extracto de una planta que se obtuvo y se vio que tenía esa actividad antitumoral. Por tanto, los extractos, que pueden ser de granada, de limón, de perejil, de olivo, o del nombre más raro que uno se pueda, estoy convencido de que tienen actividades. Y en el propio Antalgenics, aunque voy a decir, aunque sea semiconfidencial, está trabajando, colaborando con empresas, con una empresa que se ha dedicado a realizar una expedición por los océanos para obtener muestras marinas, muestras de microorganismos marinos de distintas profundidades, con el fin de utilizarlos como biofactorías para la producción de nuevos cosméticos. Porque piensa esta compañía que esos microorganismos van a dar productos muy útiles a actualmente desconocidos y, por lo tanto, van a tener unas aplicaciones no solamente ya en la cosmética, de la cosmética, sino también, obviamente, en la farmacia, en el tratamiento de enfermedades. Por lo tanto, yo creo que ahí está incrementando, porque obviamente los consumidores de productos dermatológicos, de dermocosméticos, existen un soporte científico. Y obviamente los ministerios, iba a decir, las agencias reguladoras, también ahora cuando se publicita que, desde el punto de vista del marketing, que un producto tiene una actividad, uno tiene que tener un soporte científico para lo mismo. Ya no puede uno decir cualquier cosa de cualquier producto. Viene la agencia reguladora y obviamente te inspecciona, y si no lo tiene, primero te hace retirar el producto y después te cae la correspondiente multa. Entonces, es cierto que el desarrollo se nos ha complicado, comparado con anteriormente, el desarrollo de los productos cosméticos se ha complicado un poco, en el sentido de que ahora hay muchas más restricciones. Y como decía también anteriormente Cristina, una de las propiedades fundamentales o de los aspectos que más se está cuidando es la seguridad cosmética. La seguridad cosmética quiere decir que uno, si se ponga algo que le va a realizar, pues eso, un efecto despigmentante, pero que en ese efecto despigmentante no le produzca una alergia que le haga simplemente tener un efecto secundario totalmente indeseado. O sea, la seguridad cosmética la tenemos, se tiene que evaluar muy estrictamente para que eso pueda comercializarse con garantías. Sí, quería hacerle una pregunta al doctor Manuel. Puede parecer una cosa, una pregunta un poco fantástica, pero ha sido de una cosa real que he visto, que me ha sucedido, ¿no? Y es que tengo una vecina que tiene unos 70 años, que tiene una piel impresionantemente joven. Y hace cosa de un mes o dos meses le pregunté que por qué tenía esa piel tan joven. En la cara, y después te lo voy a decir, es muy sencillo, y me dijo que usaba desde hacía años, 20, 30 años o más, que ella se hacía, lo único que se había echado siempre en su cara era miel con aceite de oliva virgen extra. Dice, me hago unos tarritos con miel pequeñito y eso es lo que uso, y cuando se me gaste ese día me hago otro. Y yo me quedé un poco, yo sé acerca de las propiedades de la miel y sé lo buena que es, igual que el aceite de oliva, pero me sorprendió que me dijera, ya no me atreví a decirle más nada, la mujer me lo dijo muy convencida, y no sé si hay alguna investigación con respecto a las propiedades, el efecto que la miel y el aceite de oliva pueden tener en la piel, no sé, como dermatólogo quizás le pregunte. Con respecto a la granada, quería mencionar que yo la tomo hace 7 u 8 años como el zumo de naranja, o igual, o sea, y he visto que es buena, por muchas cosas, para no alargarme, ¿no? Pero vamos, que yo la corto por la mitad y la exprimo en un exprimidor normal, igual que una naranja, y cada día tomo eso, y es buena. Yo nada más que puedo decir que llevo más de 5 o 7 años tomando zumo de naranja en la temporada de la granada, como algo normal. Para mí es comprar 7 u 8 kilos de granada, ¿eh? Y bueno, llevaba unos 15 años tomando todas las mañanas bebida de soja, que yo misma me la hacía,
pero se puede decir que la he cambiado un poco por la Granada desde hace 5 o 6 años. Y las dos cosas me han sido buenas. Yo padezco hace 25 años esclerosis múltiple, y la verdad que tuve 5 o 6 años que casi no andaba, iba en silla de ruedas, después fui lo menos 4 años con muletas, y yo ya no sé a qué achacárselo, si a la soja o a la granada. Sé que son conductores, o sea, regeneradores de la mielina, los dos. Sé que, por ejemplo, la grana tiene muchos minerales y propiedades que es bueno para las conexiones neuronales y para una serie de cosas que a mí me afectan, que es la destrucción de la mielina, de las conexiones neuronales del cerebro. Y la verdad es que cada vez estoy mejor, sorprendentemente. Me estoy autoexaminando, soy dietista nutricionista y terapeuta ocupacional, me estoy autoexaminando durante años. Se puede decir que soy mi paciente de investigación desde hace muchísimos años, ¿no? Pero lo que sí me ha sorprendido es de esta señora. Es impresionante ver la cara tan joven que tiene, y quería saber si hay algún estudio relacionado con eso, con la miel y el aceite de oliva de para la piel. Bien, aparte esta vecina suya saldrá poco de casa. Pues la verdad es que sí que sale, ¿eh? Sí, pero saldrá por la tarde cuando le pegue mucho sol, una cosa así. Eso puede ser. Eso no te digo que no, porque en la playa no la he visto nunca. Le voy a contar dos cosas. Una anécdota. Por circunstancias estoy yendo ahora a ver una monjita a un convento de clausura. Y hay que ver lo bien que tienen la piel esas señoritas. Hasta el punto que el otro día le dije a la superiora que quería pedir permiso para ver la piel, pero verla de una manera científica, la piel de estas 18 monjas que hay en ese convento, concretamente es el convento de las monjitas de la sangre de Alicante, que en Alicante es muy conocido, aquí no lo sé, y es que no tienen arrugas estas señoras, vamos. Entonces, dije, mire, voy a pedir permiso para de una manera seria, científica, hacer unas mediciones para ver si efectivamente su tipo de vida. Pero además, estas señoras no tienen estrés, eso es importantísimo. Al no tener estrés, pues no hay estas descargas hormonales. Con respecto a la granada y a la soja, pues si aparte se pone la miel con aceite, pues ya lo tiene que tener usted pillado todo, desde dentro y desde fuera. Bueno, yo le voy a contar una anécdota breve, y es el del Cristofalumas persa, es el nombre técnico de la baba de caracol. ¿Cómo llegó esto a producirse? La historia es que el jefe de un servicio de radiología de Madrid, esto es auténtico, lo que voy a contar es auténtico, era aficionado a la caza. Y además le gustaban los caracoles. Y un día, yendo de caza, pues había ido cogiendo caracoles que se había encontrado, los iba metiendo en la chaqueta hasta que llevan los cazadores, tiene mucho bolsillo. Total, que el hombre se cae por un terraplén y lo llevan a hacer unas radiografías para ver que no había ninguna fractura ni nada de esto. Ven que no tiene ninguna fractura, pero no se había quitado la chaqueta, y entonces en la radiografía salen los caracoles. Y dice, bueno, a mí no me ha pasado nada, pero los caracoles tienen que estar achicharrados por la radiación que les han metido. Saca los caracoles y los caracoles estaban frescos como una rosa. Y el hombre, bueno, aquí pasa algo. Y claro, ya empezó a someter a los caracoles a radiaciones cada vez más potentes, y los caracoles seguían tan frescos. Únicamente a más radiación secretaba más lava. Entonces, bueno, pues aquí la baba esta tiene que tener alguna propiedad. Entonces empezó a investigar sobre la baba de caracol. Y claro, como lo más cómodo ahora mismo pues es sacar en una aplicación cosmética. En un cosmético son 6 meses y un gasto relativamente bajo, mientras que un medicamento pues son mínimo 1.000 millones de pesetas de inversión y aproximadamente 10 años de investigación, pues ahora mismo grandes industrias que eran originariamente médicas, pues están derivando hacia la cosmética, porque de alguna manera, y por otra parte, las trabas de la administración, que cada vez son mayores para la comercialización de los productos médicos, pues hacen que se inviertan hacia la cosmética, aplicando los conocimientos que tienen de la investigación médica a la cosmética. Con lo cual, lo que estábamos diciendo es que la cosmética, realmente la cosmética ahora mismo es una cosa seria. Que te salga algunas ramantas o algún sitio, eso nadie está exento, pero que normalmente las casas que tienen detrás de investigación sacan productos de muchísima calidad. Si me permitís una cosita más, para las verrugas hay
que eso sí que es algo que... Verrugas y caracol, hay una receta. ¿Sí? No me digas. O sea, que también si me pongo caracoles por ahí, con la verruga. Bien, las verrugas son una enfermedad por virus, por tal, el componente inmunitario es importante. Cuanto mejor esté tu inmunidad, pues más puedes luchar contra las infecciones virales, porque realmente para los virus no hay nada definitivo como un matavirus. Entonces, bueno, pues desde frotarse la leche de higuera, hasta contar piedras, hasta coger un pedazo de tocino, liarlo en un papel de estraza, tirarlo en un tejado, y estos son medicamentos, acciones que de alguna manera están potenciando tu inmunidad de una manera psicológica. Con respecto al caracol, la receta es coger un caracol, frotarlo por la verruga, y cuando el caracol está fuera, tienes que atravesarle un alfiler de tal manera que no pueda volverse a meter en el caparazón. Entonces, conforme el caracol va secándose, pues la verruga también va secándose. De momento, para el caracol es una faena importante. Preferimos utilizar los láseres de colorante pulsado que no fallan antes que el tratamiento de... Yo es que he tenido 3 verrugas aquí del cuello y no había manera. Me he hecho todo lo que buscan en internet, lo que he investigado yo, lo que me decían, que si tomate, que si pepino. Las 3 verrugas ahí estaban. Hoy, casualmente, no es porque haya coincidido, es que ha sido hoy. La médica dice, mira, voy a mandar que te las quite, y me las han quitado con esta tarde. Pero que he luchado mucho por quitármelas antes. Eran pequeñitas, estaban ahí, pero bueno. Bueno, yo creo que ha dicho una cosa importante, que también hay que alertar a la gente, cuidado con el internet. Que ahí es donde están los que realmente utilizan poca ciencia para vender. Mucho cuidado con el internet. El internet hay que saberlo utilizar, y ante la duda en alguna cosa hay que siempre buscar al dermatólogo, que es el quien realmente sabe. Todo el mundo publica en internet muchas cosas y hay muchos mitos y muchos remedios que son extremadamente... El de la baba de caracol está comprobado, pero de otros no. Sí, pero de otros hay que tener mucha cautela y mucho cuidado con ellos. Yo diría que el internet es bastante peligroso en ese sentido. Entonces, si no tenemos ninguna cuestión más, pues muchísimas gracias a todos. Como ya he dicho, tenemos unas tapas que nos están esperando. Esto era la ciencia con tapas, pero primero hemos hecho la ciencia, ahora vamos a las tapas, obviamente. No ha sido un castigo no tenerlas en su momento, simplemente porque aquí no hay espacio para poderlas compartir, pero ahora espero que nos acompañen a tomar una cervecita y unas tapas, y mientras podemos seguir charlando acerca de lo que hemos estado comentando en la mesa. Muchísimas gracias a todos.